Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Antes de dar inicio a la ceremonia, les vamos a solicitar, por favor, a todos los presentes silenciar sus teléfonos celulares a los fines de evitar interferencias en los equipos de transmisión y, sobre todo, para poder disfrutar mejor del presente acto. Muchas gracias. En el solemne marco que otorga esta aula mayor, que lleva el nombre de un compañero no docente, José Peco Duarte, será investido con el título de doctor honoris causa in memoriam de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, el compañero Nelson Oscar Farina. Etimológicamente, honoris causa significa por causa de honor. La Universidad Nacional de Río Cuarto, como institución educativa, ha encontrado y convencionalizado en esta modalidad un modo de reconocer e investir a destacadas personalidades con el título de doctor, por causa de su honorabilidad en la vida y en la sociedad. En este caso, nuestra comunidad académica se enorgullece en otorgar esta máxima distinción al compañero Nelson Oscar Farina, por su reconocimiento en defensa irrenunciable de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, y por su empeño permanente en promover la participación de los trabajadores no docentes universitarios en todos los ámbitos de decisión institucional. Su designación no solo se constituye como un acto de justicia por su destacada trayectoria, sino que su incorporación a nuestra comunidad académica es motivo de gran orgullo institucional. Esta ceremonia es presidida por el profesor Roberto Robere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Jorge González, no docente, director de contabilidad de la Secretaría Económica de nuestra universidad y actualmente vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El compañero Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. El compañero Eduardo Tello, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La señora Carmen Lederos de Farina, esposa del compañero Nelson Farina. Y sus hijos, Mercedes, Nelson, Javier y Maximiliano Farina. También se encuentran presentes en la sala decanos y vicedecanos de las diferentes facultades, secretarios de nuestra universidad y de las 5 facultades. También se encuentran presentes y contamos con su acompañamiento el señor intendente de la localidad de Las Higueras, Alberto Escudero, el señor presidente del Consejo Deliberante de Río Cuarto, Darío Fuentes. Además, contamos con la presencia de representantes de diferentes organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, integrantes de la comisión ad hoc conformada para el nombramiento del título de honoris causa, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. A todos ellos y a cada uno de ustedes, una vez más, les damos la más cálida y cordial bienvenida a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La bandera nacional se ubica en el sitio de honor de esta sala y preside el desarrollo de esta ceremonia. A continuación, invitamos a los presentes, por favor, ponerse de pie para entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino, interpretado en piano por la profesora Verónica Baldassarre, directora del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien es acompañada por el tenor Juan Pablo Milanesio, integrante del mismo grupo coral. Salud.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Pueden tomar ubicación. Muchas gracias y agradecemos especialmente a Verónica Baldassarre y Juan Pablo Milanesio por habernos acompañado en el himno nacional argentino. En el día de hoy y con motivo de la distinción que otorgamos, destacamos innumerable cantidad de saludos, muestras de afectos que nos envían en adhesión a estas ceremonias. Entre ellas podemos destacar el contador Andrés Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el doctor Francisco Tamarit, actual integrante de CONICET y ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el profesor Alberto Barbieri, rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el profesor doctor Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Antonio Lapolia, rector de la Universidad Nacional de Luján, el profesor David Rivarola, rector normalizador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, el profesor doctor Daniel Eduardo Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el licenciado Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno, la profesora Yamili Salma Fayad, presidenta del Consejo Directivo de ASPURC, el profesor Félix Nieto Quintana, rector de la Universidad Nacional de San Luis. En representación del Movimiento de Participación Estudiantil, la estudiante Seila Riera también nos hace llegar sus saludos. A todos ellos agradecemos especialmente por acompañarnos en este honorable acto. A continuación vamos a compartir con todos ustedes un video en el que recorreremos parte de la trayectoria del compañero Nelson Farina. Cabe destacar que el mismo fue realizado por el Departamento de Producción Audiovisual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La verdad es que cuando un gobierno comienza a cuestionar la educación y por sobre todas las cosas comienza a cuestionar la universidad, debemos estar muy atentos. Pero no por una defensa propia, porque en definitiva sí es cierto, la universidad es nuestra fuente de trabajo. Pero nosotros hemos aprendido dentro de la universidad que la universidad es mucho más que nuestra fuente de trabajo. Hemos aprendido que no somos los dueños, que la comunidad universitaria no es la dueña de la universidad. La universidad es del pueblo, debe ser del pueblo y debe trabajar a favor del pueblo. Hoy los trabajadores no tienen como propuesta de corto plazo, digamos, soluciones, sino más bien inconvenientes y situaciones que seguramente van a traer aparejado debates y van a traer aparejado algunas cuestiones que seguramente nos lleven a posiciones distintas a las que hemos venido sosteniendo hasta hoy. Distintas en el sentido de cuanto a que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos en una mesa de discusión, de negociación y sobre esa mesa resolver los problemas.
Ahora parecería que la cuestión está enfilada hacia otra dirección. Se habla de reformas en el plano de todo lo que es la legislación laboral, lo que sería muy grave, porque esto es un retroceso. Sumado a esto, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho de las paritarias en cuanto a la forma de la continuidad, lo que a nosotros nos perjudicaría, teniendo en cuenta que nosotros somos un gremio que ha alcanzado este objetivo hace muy poco tiempo, no más de 10, 11 años. Con una fuerte vocación de defensa de la universidad, pero esa universidad que no estuviera al servicio de los intereses que nada tienen que ver con el pueblo, sino esa universidad libre, gratuita, co-gobernada, pero fundamentalmente al servicio del pueblo. Esa universidad que no investiga cualquier cosa, que investiga la realidad de la necesidad del pueblo, que trae los problemas, los resuelve o le busca la solución en la universidad y se los devuelve al pueblo como solución. Esa universidad es con la que soñamos nosotros hace muchísimos años. Eso que decimos en el documento final de defensa a la universidad pública, para nosotros es una de las banderas que en este momento tiene que estar más alta, incluso más alta que la propia discusión del salario de los trabajadores no docentes. Pero si no tenemos universidad pública, no tendremos trabajo. Si no tenemos universidad pública de calidad, no tendremos trabajo de calidad. Si la universidad pública no da dignidad, no tendremos dignidad. Hay que hablarle con lealtad. Lo que se puede, y lo que no hay que decir, se lo en la cara. Nadie puede pensar que vamos a tener una patria libre, una patria justa y que además va a ser soberana si nosotros no nos involucramos. Tenemos que involucrarnos y discúlpenme la expresión, por ahí no falta el respeto, pero no se lo quiero faltar a compañeros sobre todo. Pero hay que involucrarse hasta las pelotas, compañeros, porque este es el momento. Ha llegado la hora también de tomar conciencia verdadera de que pertenecemos a un sindicato. Que ese sindicato es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender su dignidad. Si no entendemos esto así, si nos parece que todo lo que aparece en el horizonte es bueno, y nos dejamos deslumbrar, no vamos a ir a ningún lado, mucho menos si creemos que con una lucha parcial o con un hecho en particular vamos a resolver el problema. Esto no se va a resolver así, esto se va a resolver entre todos, solidariamente, compañeros, solidariamente. Lo que la unidad nos va a hacer fuerte, que los trabajadores no saben de que haya desafíos que sean invencibles. Los trabajadores sabemos que nada se nos regala. Seguramente que habrá cosas que parecerán duras, que parecerán imposibles de alcanzar, pero si estamos juntos, estamos consolidados, estas cosas van a llegar. Así que, nuevamente, un afectuoso abrazo y piensen, estamos juntos, somos parte de una misma cosa. Mi más sincero reconocimiento a todos ustedes.
Vale mencionar que hemos recibido también a través de las autoridades del Centro Cívico de nuestra ciudad los saludos y el acompañamiento del gobernador Juan Schiaretti para esta ceremonia, por supuesto. Acto seguido procederemos a la lectura de la resolución número 312 del Consejo Superior de esta universidad, en la que se resuelve la distinción del compañero Nelson Oscar Farina como doctor honoris causa. Río Cuarto, 17 de septiembre de 2018. Visto la nota obrante a fojas 1 a 3 del expediente número 129.083, elevada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ATURC, relacionada al otorgamiento al señor Nelson Oscar Farina del título de doctor honoris causa de esta Universidad Nacional. Y considerando que el doctor honoris causa es el máximo reconocimiento que puede conocer la Universidad Nacional de Río Cuarto a personas de reconocido prestigio, sean ellas argentinas o extranjeras, tengan o no vinculación directa con la institución, destacadas por su ética, trayectoria y proceder, así como por sus contribuciones tanto en lo que atañe al saber universal, en sus diversas ramas, como en lo que respecta a acciones ejemplares y dignas relacionadas con el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Que al momento de reconocer la figura de Nelson Oscar Farina, es imposible escindir de su labor las premisas irrenunciables de defensa de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, promoviendo la participación de los trabajadores en los distintos ámbitos de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la consolidación de la identidad no docente, comprometida con el crecimiento y la mejora de cada institución universitaria, así como de la región donde cada una de ellas se radican. Que su compromiso con el sistema universitario lo ha demostrado en innumerables gestiones ante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, aportando a las soluciones que demandaban distintas universidades. Que estos aportes también se trasladaron al acompañamiento de la creación de nuevas universidades, logrando la incorporación de nuevos estudiantes universitarios, muchos de ellos como primera generación de universitarios en sus familias, y el consecuente crecimiento de las plantas docentes y no docentes. Que el compromiso de Nelson Oscar Farina con el desarrollo y mejoramiento de nuestras universidades también queda claro cuando sus políticas ponen el foco en la capacitación de los trabajadores no docentes como aporte a la mejora permanente del rol de la universidad pública, la creación de las carreras de tecnicatura y licenciatura en gestión universitaria y el financiamiento de las tareas de capacitación a través de los acuerdos paritarios, así lo demuestran. Que la Universidad Nacional de Río Cuarto inició su vida institucional el 1 de mayo del año 1971, comenzando desde ese entonces a conformar su planta de trabajadores no docentes, siendo el 6 de febrero del año 1972 la fecha que marca el inicio de la actividad laboral de Nelson Oscar Farina, que desde ese momento comenzó a expresar su voluntad de comprometer esfuerzos en pos de la dignidad de los trabajadores no docentes y la calidad institucional de la universidad pública, conformando como secretario gremial la primera comisión directiva, elegida democráticamente en el año 1973 del recientemente creado sindicato no docente. Que en ese año participó activamente en su rol de delegado al Congreso Nacional de Orcomolle, de las deliberaciones que lograron la unificación de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Nacionales, FATUN. Que en el año 1984, con el advenimiento de la democracia en nuestro país, consigue su primera elección como secretario general del gremio no docente de esta Universidad Nacional, cargo que retendría hasta el año 2009 mediante el apoyo mayoritario de sus compañeros en 7 contiendas electorales. Que en el año 1985 es electo por primera vez secretario general de la Federación Nacional del Trabajador de las Universidades Nacionales, FATUN, lo que alumbra el hecho histórico de que un representante de un pequeño gremio del interior llega al más alto cargo a nivel nacional. Que a partir de esa fecha ha ejercido ininterrumpidamente la representación sindical de los trabajadores no docentes, quienes en forma indiscutible le han renovado permanentemente la confianza para conducir el gremio que los representa nacionalmente. Que dicha gestión ha llevado a que los trabajadores no docentes de todo el país
hayan logrado sustanciales mejoras salariales y laborales, coronadas con la aprobación en el año 2006 del primer convenio colectivo de trabajo, al mismo tiempo que han logrado el crecimiento institucional de su organización federativa, hoy orgullosa propietaria de su moderna sede, 4 hoteles, terrenos destinados a actividades recreativas y una obra social con más de 65.000 afiliados. Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores no docentes de todo el país. Que un valor que enaltece aún más su actividad es que su inclaudicable lucha por los juntos derechos de los trabajadores jamás han puesto en riesgo el funcionamiento del sistema universitario. Que la actividad sindical de Nelso Farina no tuvo como único objetivo la actuación en su propio claustro, sino que fue cofundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación, mientras que su compromiso solidario con el conjunto del movimiento obrero le fue reconocido por sus pares de otras organizaciones obreras, siendo miembro del Secretariado Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina en 2 periodos. Que entendemos que fue el sistema universitario y en particular la comunidad universitaria de Río Cuarto la que formó, inculcó valores y permitió crecer a Nelso Oscar Farina en una trayectoria de vida dedicada plenamente a sostener valores emanados de la reforma universitaria del 18, de la gratitud y la gratuidad de la enseñanza universitaria del 49 y de las banderas de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada. Que todo lo anteriormente expresado indica que el señor Nelso Oscar Farina reúne los méritos suficientes para ser distinguido con el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que la comisión ad hoc, convocada por resolución del Consejo Superior número 249/18, propone la designación del señor Nelso Oscar Farina como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el artículo 20 del Estatuto de esta Universidad Nacional y el artículo 6, inciso 9 del Reglamento Interno del Consejo Superior, el Consejo Superior de esta Universidad resuelve. Artículo 1. Otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto al señor Nelso Oscar Farina, ello por los méritos invocados en los considerandos de la presente. Artículo 2. Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de competencias, cumplido, archívese. Dada en la sala de sesiones del Consejo Superior a los 14 días del mes de agosto del año 2018, por resolución número 312. Lleva las firmas del profesor Roberto Luis Robere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y del profesor Enrique Bérgamo, secretario general de nuestra universidad. Seguidamente, el señor rector de nuestra universidad realizará la entrega a la familia del compañero Nelso Oscar Farina del título de doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto y por resolución de su Consejo Superior otorga el título de doctor honoris causa al compañero Nelso Oscar Farina. En virtud de la autoridad conferida al señor rector, el mismo procede a hacer entrega del título de doctor honoris causa de nuestra universidad. Reciben de manos del rector familiares de Nelso Oscar Farina. Acompañamos, por favor, con un fuerte aplauso. También reciben sus familiares copia original de la resolución de este nombramiento.
Vamos a invitar también al señor vicerrector. Le pedimos por favor a los familiares si pueden permanecer un segundito. Le invitamos también al señor vicerrector porque vamos a hacer entrega como obsequios de un cuadro que contiene la resolución de ingreso a la planta no docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, del compañero Nelson Oscar Farina. Así como también otro cuadro con un retrato de él. Vamos a invitar también al compañero Eduardo Tello a hacer entrega de un pequeño obsequio. El compañero Eduardo Tello también realiza la entrega de un presente a Carmen, esposa de Nelson. Este es el merecido aplauso para Nelson Oscar Farina, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Renovamos el aplauso para él. A continuación vamos a invitar al compañero Eduardo Tello, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a dirigirse a los presentes. Señor rector, señor vicerrector, señoras y señores decanos, autoridades, compañero Merkis, compañeros y compañeras de otros sindicatos no docentes, compañeras y compañeros no docentes Río Cuarto, señora e hijos de nuestro eterno secretario general.
Hoy les debo confesar que para usar palabras que no son mías, debo estar sintiendo el agobio que sienten los escritores frente a la hoja en blanco. Porque a pesar de que el paso de los años a uno le hace creer que está preparado para todo, realmente yo me di cuenta que no estoy preparado para hablar en pasado de un amigo y un compañero entrañable como fue Nelson. Y no porque no tenga cosas para decir. Ustedes se imaginan, 35 años he pasado al lado de él. Largas charlas, sábados y lunes en el gremio que solo se interrumpían cuando empezaba a sonar el teléfono y Carmen preguntaba si iba a ir a comer o no iba a ir a comer. O cuando últimamente se nos agotaba la pila de los celulares o el plástico se empezaba a derretir. Pero realmente todo lo que uno pueda decir del Nelson queda evidenciado en la actualidad que estamos viviendo los trabajadores no docentes, porque Farina tiene esa extraña virtud en que si el Cid Campeador seguía ganando batallas después de muerto, Farina nos sigue dando beneficios aún hoy. Los 17 compañeros que hoy van a disfrutar este fin de semana largo, y hablo de Río Cuarto, 17 compañeros de Río Cuarto que van a disfrutar este fin de semana largo en los hoteles de la Fatún, o el tramo superior de nuestro convenio que hace 30 días comenzó a cobrar el 2% de antigüedad o el correspondiente a ese acuerdo multianual que el Nelson firmó allá por el 2015. El reconocimiento de los rectores, la presencia del rector Calzoni, que vino urgente cuando se lo convocó a formar parte de la comisión ad hoc y que hoy también con su presencia demuestra el respeto, el reconocimiento que Nelson se ganó en toda la comunidad universitaria y no solamente por los logros gremiales que consiguió para nosotros los no docentes. Su pensamiento, que creo que ha sido brillantemente resumido por los compañeros de audiovisuales de esta universidad en ese video que vimos, porque algunas de las cosas que ahí decía no las estaba diciendo ante cualquier auditorio. Esas cosas, por ejemplo, cuando Nelson decía que la defensa de la universidad pública tiene que estar por encima aún de las reivindicaciones salariales no docentes, no lo estaba diciendo ante cualquier auditorio, lo estaba diciendo ante dirigentes gremiales, delegados gremiales, que seguramente estaban ansiosos de volver a sus bases para explicarle qué adelantos y qué ampliaciones de derecho habíamos tenido. Y sin embargo, el conductor indiscutido de nuestra federación decía: muchachos, es la universidad la que hay que defender para poder tener dignidad, para poder tener trabajo de calidad. Todos quienes lo hemos acompañado, malos compañeros de federación y de otros gremios, saben los aportes que ha hecho en cada una de las universidades para mejorar sustancialmente la calidad de trabajo de los no docentes, que redundaba sin ninguna duda en una mayor calidad del servicio universitario. Yo estoy convencido que esa escuela sindical que el Nelson nos lega a todos y cada uno de los dirigentes
a lo largo y a lo ancho del país. Esa escuela donde cada uno de los derechos y reivindicaciones que reclamaba jamás pueden poner en duda la continuidad de la universidad. Surgía muy claramente de convicciones que tenía y que jamás traicionaba. El Nelson era un dirigente que sabía soportar las presiones que le ponían lo urgente y nunca dejaba de pensar en lo importante. Nos costó años de lucha conseguir el primer escalafón. Nos costó más años de lucha conseguir el convenio. Nos costó años de lucha que se nos reconociera como integrante de los gobiernos universitarios. Y mientras tanto seguíamos viviendo las urgencias típicas que sufrimos los trabajadores cuando hay gobiernos que no coinciden con nuestras necesidades. Pero sin embargo, y a pesar de ir dando respuestas a cada una de esas coyunturas, nunca jamás dejó de lado esos ejes fundamentales que tenían para él tanta prioridad como la defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses. Su defensa de la universidad pública no significaba que no criticara algunas cosas que vivimos en el sistema universitario. Pero también tenía muy en clara que esta universidad pública que hay que defender es el escalón del cual no debemos bajar para construir esa universidad que él nos enseñó a soñar a los trabajadores no docentes y que definía recién claramente como que es aquella universidad donde investiga los problemas que tiene el pueblo, le busca solución y se los devuelve al pueblo como solución. Yo creo que el sistema universitario y cada uno de los claustros que los componemos va a ir sintiendo día a día lo que significa la pérdida del Nelson. Pero yo no tengo ninguna duda que su imagen será eterna, porque se notará su presencia en cada uno de los beneficios diarios que hacemos de los derechos que él no supo conseguir, y que seguramente se notará su ausencia si en algún momento comenzamos a retroceder en esos derechos. Hoy yo creo que todos quienes estamos dentro de esta actividad gremial, que somos todos, no solo quienes asumimos un cargo dirigencial, sino todos y cada uno de los compañeros que somos los verdaderos dueños del sindicato, que es la herramienta con la cual definimos nuestro destino. Debemos saber que tenemos el compromiso de sostener y profundizar lo que nos dejó el Nelson. ¿Qué nos dejó el Nelson? Un gremio nacional con una unidad sin fisuras. Nos dejó una política gremial que, como definía públicamente un secretario de política universitaria del gobierno de Macri, Farina la decidía que cuando es época de vacas gordas hay que repartir entre todos y cuando es época de vaca flaca hay que pensar en los que menos tienen. Nos legó ese compromiso por la defensa de la universidad pública gratuita, cogobernada y autónoma. Y también nos legó un sueño, el último sueño que comenzó a imaginar para el futuro. Un sueño que surgió de su insistencia, de que nos capacitáramos, de poner como cuestión prioritaria en los acuerdos paritarios la aparición de un fondo que fuera destinado a la capacitación.
como a través de su gestión y del acompañamiento de muchos compañeros de la mesa, consiguió la tecnicatura, consiguió la licenciatura para los trabajadores no docentes. Y esa capacitación que nos fue metiendo en la cabeza, que cada uno de los compañeros la está asumiendo como propia, tenía un objetivo que era el de mejorar el funcionamiento de las universidades nacionales. Y este es el corolario de su sueño, que en la medida que nos toque y que podamos, cada uno de nosotros se tiene que comprometer a hacerlo realidad. Farina siempre soñó que el sistema universitario le permitiera a los trabajadores no docentes poder ser candidatos a rector. Obviamente, ¿qué me queda decir? Que cuando nosotros comenzamos esta tarea de proyectar a Nelson como doctor honoris causa en nuestra universidad, cuando hablamos con el rector, con el vicerrector, con los decanos, jamás se nos cruzó por la cabeza de que él no iba a estar presente en este momento. Pero yo sé que la presencia de Carmen, de Nelson, de Javier, de Maxi, de Mercedes, están haciendo que la presencia de él esté acá. Y yo estoy seguro que esté donde esté el Nelson, estaría muy feliz de recibir este reconocimiento en frente de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos especialmente las palabras del compañero Eduardo Tello. Vamos a invitar ahora al compañero Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, a dirigirse a los presentes. Bueno, ante todo a la familia de Nelson, Carmen, los chicos que los conozco de toda la vida, el rector, el vice, con el cual también tenemos un trabajo en conjunto, Eduardo, compañeros Calzoni, compañero acá del CIN, que agradezco la presencia, Leo y autoridades, decanos, el rector, Daniel. En general, todas las compañeras y compañeros de secretarios de nuestros gremios que están presentes prácticamente de todo el país, Santiago, Luján, Misiones, de lugares muy lejanos, Comahue, bueno, todos los compañeros saben que los quiero a todos y los menciono, La Plata, La Rioja, Tecnológica, Formosa, San Juan. La familia, mi familia, que realmente nos acompaña para que estemos en esta tarea, que es una tarea que lleva sus horas, sus dedicaciones, su pasión, como decía recién Eduardo, horas de sentarnos, yo particularmente con el Turco, y también Daniel, el zurdo,
por ahí nos entendemos un poco, pero con el zurdo, con Juan. En fin, todos los que participamos, ahora yo también, a partir de la responsabilidad que me tocó en la obra social, es una tarea por demás importante, porque con Nelson, además de compartir nuestra ciudad de nacimiento, somos ambos de Río Cuarto, lo cual nosotros lo planificamos así. Después nos fuimos uno a cada universidad para poder ir ocupando los lugares y poder seguir en la conducción. Estamos juntos trabajando en la federación desde el 85. También hay que decir que hoy tenemos un presente que casi todos conocen, pero esos inicios en el 85, cuando llegamos a Buenos Aires, lo único que teníamos era deudas y una pequeña vivienda ahí en la calle Pringles. Y sentados, trabajando, conversando, soñando, fuimos construyendo todo esto que indudablemente este homenaje encarna en la persona de Nelson, pero que él definiría y plasmaría claramente como un logro que deben sentir como propios todas y cada uno de las no docentes y no docentes nacionales, porque esto es una obra del conjunto. El conjunto unido, solidario y en la organización es lo que va consiguiendo esto y va plasmando que nuestra dignidad sea sostenida en el tiempo y podamos seguir avanzando en su logro para todas y todos los trabajadores y trabajadoras, y además sostener esa universidad pública, gratuita, cogobernada, que autónoma, como siempre hemos querido y soñado. E indudablemente vamos a llegar a todos los logros que tenemos en frente y a todos los sueños que tenemos decididos, porque como cerraba recién Eduardo, el hecho de poder ser también ciudadanos habilitados a ser rectores, creo que es un merecimiento que los trabajadoras y trabajadores no docentes lo vamos cubriendo, lo vamos alcanzando a partir de nuestra capacitación, a partir de nuestra graduación, a partir de nuestro enorme compromiso para con la universidad. Hoy nos encontramos en un momento bastante complicado, difícil. Estamos ante un gobierno que no le interesa mucho este tema, no le interesa mucho, menos aún, la dignidad de los trabajadores. Solamente lo vemos diariamente, lo único que se prioriza es una gran timba financiera que hace que la economía nacional se vaya destruyendo día a día, y esto nos va llevando a todos los argentinos a una pérdida de derechos y de dignidad más que importante. Yo creo que estos son momentos en que realmente tenemos que comprometernos para poder llevar adelante un verdadero cambio que realmente sea para poder erigir un nuevo sistema en la Argentina que nos permita vivir en las condiciones que nos merecemos y que nos debemos todos los argentinos. Por eso
Nosotros queremos dejar aquí nuestro compromiso de que ese va a ser nuestro camino, ese va a ser nuestra guía y que indudablemente es un producto, es producto de todo lo que fuimos construyendo en conjunto con Nelson, que hoy merece este reconocimiento y que, insisto, él coronaría como que es un logro que es merecido y que todos y cada una de los no docentes y no docentes debe sentir como propio, porque así lo hubiera querido él. Así que felicitaciones a todos y por sobre todo a la familia y a Nelson para que nos acompañen en la vida. Agradecemos las palabras al compañero Merkis, por supuesto, también. Seguidamente invitamos al profesor Jorge González, no docente, director de contabilidad de la Secretaría Económica de nuestra universidad y actualmente vicerrector de nuestra Casa de Estudios, a dirigirse a los presentes. Buenos días a todas y todos. Es muy emotivo esto, nunca hemos pasado por esta circunstancia. Espero que sepan disculpar si por ahí uno afloja. Estimada Carmen y familia, decanos, decanas, miembros del Consejo Superior, dirigentes gremiales de la FATUM, Walter, representante del CIN, Mario, Pablo, rector de la Universidad de Avellaneda, siempre compañero, Jorge Calzoni, Leo, parte de la Comisión Honoris Causa, junto con Eduardo y Pancho Tamari, que sabemos que tiene algunos problemitas y no ha podido venir. Intendente amigo, Alberto, siempre presente, ex rector de la Universidad, Alberto Cantero, compañero no docente de las distintas asociaciones gremiales de nuestras universidades nacionales, bienvenido a esta casa y muchas gracias por estar acá. Hoy tengo el honor de referirme en nombre de la institución en este reconocimiento que la misma hace a nuestro compañero Nelson. Espero poder expresarlo sin que la emoción y el afecto me jueguen una mala pasada. En los considerandos de la resolución dice textualmente que al momento de reconocer la figura de Nelson Oscar Farina es imposible escindir de su labor las premisas irrenunciables de la defensa de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, promoviendo la participación de los trabajadores en los distintos ámbitos de decisiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la consolidación de la identidad no docente comprometida con el crecimiento y la mejora de cada institución universitaria, así como de la región donde cada una de ellas se radica. ¿Qué verdad establece el considerando? No obstante, uno se siente tentado a ir un poco más allá de lo expresado en el mismo y compartir una visión muy personal que está cargada de subjetivismo. Me animaría a decir que Nelson Farina, con sus principios y su compromiso, entendió desde su comienzo el rol fundamental de la universidad, la que ésta significaba y por la cual lucharía durante toda su vida. El compañero Farina perteneció a una generación que no tuvo posibilidad de formarse en la educación superior. No obstante, llegó a entender con total plenitud la importancia de la misma y el rol fundamental de la educación para la movilidad social. La creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el contexto del sistema universitario respondió a una demanda local y regional, de la cual Nelson formó parte de esa gesta, siendo él muy joven y participando activamente. Su capacidad le permitió incursionar en temas propios de la educación superior, tales como reforma del 18, autonomía universitaria,
gratuidad de la universidad de 1949. Nelson sostenía que no había nada más democratizador, nada más igualador que la educación pública y gratuita. Esto estaba internalizado y muy profundamente sostenido en sus actitudes, convicciones y acciones. Entre sus convicciones, allá por la década del 90, consideró que dentro del sistema universitario debía incluirse en el cogobierno la presencia del estamento no docente. Lo cual significaba voz y voto de los mismos en las tomas de decisiones. Este hecho no fue sencillo, no fue parte del azar, sino que fue un claro posicionamiento político, claramente interpretado por él y por la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios. Nelson sostenía que la existencia de una organización que aglutinara a todos los no docentes del sistema universitario de gestión pública generaba las condiciones de fortaleza, unión y acción para el logro del objetivo. Esto siempre estuvo presente en el discurso y en la acción de él. En otro de los considerandos, la resolución sostiene que su compromiso con el sistema universitario lo ha demostrado con innumerables gestiones ante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria, aportando a las soluciones que demandaban distintas universidades. Recuerdo su inquietud acerca de la necesidad de generar un convenio colectivo de trabajo, como decían los compañeros, cuya concretización no llevaría meses, sino años, pero que al fin sería un logro esperado por todos los trabajadores no docentes del estamento y del sistema. La verdad, también que dudamos en su momento. La verdad que lo veíamos algo difícil de alcanzar, pero había conductas, actitudes, acciones y logro que generaban expectativas suficientes para acompañar su propuesta. Así se da el convenio colectivo de los trabajadores. Orgullo de los no docentes. En otro de los considerandos se sostiene que estos aportes se trasladaron al acompañamiento de la creación de nuevas universidades, logrando la incorporación de nuevos estudiantes universitarios, muchos de ellos como primera generación de universitarios en sus familias, y el consecuente crecimiento de la planta docente y no docente. Nuevas universidades. Me pregunto, ¿puede alguien que participó movilizado en la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto negarse a apoyar nuevas casas de estudio? La respuesta sería no. Sabía lo que significaba generar condiciones para el acceso al estudio de aquellos sectores más vulnerables en la familia, en la región y para el país. Eso estaba internalizado en sus principios y convicciones. Era parte de la movilidad social que él había leído, sentido y deseado, y de la cual soy parte. En otra parte de los considerando dice, a partir de esa fecha ha ejercido ininterrumpidamente la representación sindical de los trabajadores no docentes, quien en forma indiscutible le han renovado permanentemente la confianza para conducir el gremio que los representa nacionalmente. Nadie puede haber alcanzado tan inmenso privilegio si no hubiera sido capaz de generar condiciones políticas de mejoramiento laboral y de vida digna de los trabajadores. Nada es azar, es de profundo compromiso con sus principios y convicciones lo que le dan sustento a esta acción. Finalmente, otro de los considerando dice, un valor que enaltece aún más su actividad es su inclaudicable lucha por los justos derechos de los trabajadores. Jamás han puesto en riesgo el funcionamiento del sistema universitario. Creo, honestamente, que no hay nada más que agregar, solo sintetizar que cuando hay principios, convicciones, marco político y grandeza personal, uno puede decir, sin temor a equivocación, que Nelson Farina es merecedor del reconocimiento de honor y causa.
que hoy, con alegría, pero también con profundo dolor, le hacemos entrega a Carmen y familia. Ustedes también lo merecen. Los compañeros de la FATUM finalmente tienen una inmensa responsabilidad, velar por el sistema universitario y los trabajadores no docentes. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos especialmente las emotivas palabras del señor vicerrector de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Finalmente vamos a invitar al señor Javier Farina a dirigirse a los presentes. Bueno, buenos días a todos. Un poco lo que yo quiero hacer es transmitir la palabra de la familia de mi viejo en representación de ellos, agradecerle de corazón la presencia de cada uno de ustedes, porque realmente para nosotros es muy importante y valoramos mucho el tiempo que se toman. Mucha gente vino de muy lejos. Y realmente eso demuestra el amor y la solidaridad que han tenido durante todo este tiempo y en este tiempo que nos toca particularmente a nosotros como familia vivir. Así que les agradecemos de corazón. Mi viejo realmente estaba muy, muy contento cuando se enteró de la noticia de recibir este título, porque para él... si bien el título en sí era muy importante, pero era muy, muy importante para él recibirlo acá, donde él comenzó a trabajar, donde él tenía sus compañeros. Donde él tenía sus compañeros de inicio que lo ayudaron a irse a Buenos Aires y a redoblar los esfuerzos para lograr todo esto. Pero creo que lo más importante de este acto, que él lo transmitió así cuando recibió el primer título honoris causa de la Universidad de Luján, lo más importante que él quería transmitir es que hoy no lo recibe Nelson Farina, sino que lo recibe al título un trabajador no docente. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, y especialmente también las palabras de Javier. De esta manera, damos por finalizada esta solemne ceremonia de investidura. La Universidad Nacional de Río Cuarto les agradece especialmente a los familiares y a cada uno de ustedes la presencia hoy aquí. Sabemos que muchos de ustedes han hecho muchos kilómetros, han dejado mucho para venir, y es un gesto que realmente, como Universidad Nacional de Río Cuarto, lo agradecemos mucho. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el acto. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Vale el aplauso, por supuesto, una vez más.